De Río Santa, en sector Palcha. Ahora hemos solicitado para la descolmatación a Ana que nos autorice acá al costado del puente, ¿no? Para poder darles unos enrocados para calmar, tal vez frenar el río. A veces, como no contamos aún todavía con las empresas extractoras de materiales, y pues el desafío de arriba es bastante, ¿no? Nos invade, entonces, pero ya hemos hecho algunos trabajos, descolmatación de acá, quebrada Santo Toribio también. Se corre, hay muchos centros poblados, caseríos que corren el riesgo de poder ser vulnerados por el fenómeno del Niño. Sí. Más que todo zona vertientes, también como capital por la amenaza de ambos márgenes. Ah, porque y esto zonas, está al centro, sí, ¿no? Sí, el centro de viaje con camioneta, es donde hay caseríos que prácticamente la neblina dura más de una semana a veces y con full lluvia. Y a veces los niños son afectados por friaje, los animales, todo, ¿no? Entonces también nosotros nos estamos previniendo con apoyo para ahora ellos. Las escuelitas, por ahí escuelas, sí, centros, hay escuela, ¿cómo están? De ¿cómo primaria. Se está previniendo eso? En Tambra tenemos un colegio. Contamos con un colegio y pues a ellos también estamos viendo brindarles apoyo. Ya, ahora ya terminó las clases. Sí, pero el fenómeno ese viene. Para el marzo nos tenemos que previnir. Nos hicimos beneficiar los inicios con 100.000. Pero eso a veces no alcanza porque tenemos varias necesidades. Ya se distribuyó, sí, ya se... Sí, ya hemos, tal, siempre, con eso hemos hecho el descolmatación de ese.